De nuevo al canal. He tenido un mes un poco ajetreado. Ya estamos de vuelta. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, a los suscriptores que ya estaban. Y os voy a enseñar unas cositas que he comprado para hacer unas cositas que necesito antes de que nos vuelvan a cerrar, porque aquí estamos, entre comillas, medio cerrados. Mira, he comprado lana porque estos colores no los tenía. Y los necesito. Algunos ya los he usado, ¿eh? Mira. Lana de esta de algodón. En color verde. Cogidos. Aquí solo hay una porque ya le he usado. Pues estoy volviendo a hacer a los mini Yodas. Cogidos verdes. Dos marrones. También para el Yoda. Porque tengo que hacer este que se me ha desmantelado entero. El pobre. Es como un crudo que es para el Yoda también. Pero no el Yoda que os he enseñado, otro Yoda más grande. Para otro Yoda, este es un crudo. A ver, dos así entre rosa fucsia y un clarito. No. Y en blanco, porque este, el blanco y el rosa van juntos. Más con otros colores que ya tengo para hacer unos regalitos. Vamos a quitar. Que la lana ya lo estoy usando para Navidad, para intentar mandarlo para Navidad. Si no pasa nada, a ver, ¿qué más? He estado buscando. Ah, no, mirad. Primero esto. Mira, estos son retuladores al alcohol que salieron en una tienda que hay aquí, que venden de todo, que se llama Riffy. Lo ponían X día y me encontró mi marido el paquete y estaban súper barato. No llegaban ni a los 8 euros. A ver, esto se abre. Así, mira. Y vienen los colores en las tapas. Es que no lo he hecho. Como he estado fastidiada, no los he hecho. Mira, este es un verde. Sí, un verde. Verdes. Que el inglés conmigo no va. Oran es naranja. Un naranja. Los colores básicos, más o menos, digamos. Pero son 36 colores. Y son de dos puntas, chicas. Lo probé cuando me lo trajo. Y me cambié. Pero no sé lo que hice con él. Con el papelito. Y es que ahora no tengo papelitos. Ay, mi cuello. Esto, de la tienda esta. A ver, esto ahora, para cerrar, eso sí. Una vez que lo abres, como no te coincida la tapa, te cuesta cerrarlo. Mira que no los he meneado, pero te cuesta cerrar la caja, pero ay, no sé si estarán bien, pero cerrados. Y ahora me he estado dedicando estos días que he podido salir a buscar cartulinas para hacer cosas para Navidad. Mira. He vuelto a coger, como lo he visto, las cartulinas de papel craft de DMP de 300 gramos que nos vienen
20 hojas. Este es en tamaño A4 y me ha salido 2,80. Había ese en tamaño 4 A4 y el tamaño, digamos, 12 por 12 pulgadas, el de 29 y medio por 29 y medio. Mira, y también me ha valido 2,80 y vienen 20 hojas también. Y el mismo precio. Y el mismo precio. A ver. Vamos a ver. A ver. Que yo estaba buscando cartulinas de colores. Goma Eva. A ver, esto es lo que he encontrado hoy. Vale. Mira, he cogido goma, todo por lo visto, creo que es casi todo de MP. Goma Eva, si no, esto es papel, no es goma Eva. Es que me lío. No, esto es papel. No, no soltaba al abrir. Oh, oh. O sí, porque o lo han metido mal por atrás. Papel de brillantina para hacer unas cositas para Navidad. Viene negro, azul marino. Ya se ha cerrado. Si no está cerrado, son 10 colores. Ahora vamos a verlos: el plata, el dorado, este rosita, el rojito. Igual pongo un poco la luz. Espera, voy a poner este rosita, este fucsia, mira, verde y este azul. Pues de esto, el papel este brillantina, he cogidos. Y si sí, suelta porque la bolsa está marchada, o sea que. Pues he cogido dos paquetes. Vamos a poner esto aquí. No, cogí, ese mismo día cogí eso, lo que he cogido hoy. Espera. Eso era papel de purpurina. Cartulinas metalizadas. Me cogí. Una, dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 7 paquetes de cartulina metalizada de A4 de la casa MP y nos trae, a ver, ahí tengo el dorado para hacer unas cosas que quiero hacer con unos troqueles que me han llegado de AliExpress, que todavía no los he grabado. Es que ya no tengo casi nada de AliExpress. Nos viene el rojo, el dorado, que me reflejo yo, el plata y el azul. Y si veis raro, es que llevo gafas. Me han tenido que poner gafas. En este tiempo me han tenido que poner gafas porque no veía muy bien lo que yo hacía. Mientras que cosía y todo esto, no veía en condiciones. A ver, Aurora, no lo rompas. Por el metalizado, lo que hemos dicho, hemos cogido 2, 6, 8. 8 de metalizadas.
8 metalizadas. Bueno. A ver, ¿qué más he cogido hoy? ¿De esto solo he cogido uno? No, de esto tiene que haber más. Ah. A ver, otro tipo de cartulina purpurina. Esta es otra casa, que no sé qué casa sea. Krat, pone Krat. Creative. Esta marca es nueva para mí. Vamos a abrirla. De estas he cogido dos. Y son de... Eso sí que pone 280 gramos. La de MP no pone el gramaje. Vamos a probar estas. Ah, no. Ah, esto es con purpurina. El otro era papel. Esto es cartulina, vale. Pues mejor mirar. No sé si es de la otra o sea. Esto es cartulina de brillantina. En plata. En dorado. En rojo. En verde. Y en azul, mira. Como no sabía si iba a venir, y yo buscando cartulina verde. Lisa. Ay, suelta, Suelta la brillantina. Le echaremos un poco de laca. Y el cartón lo podemos usar, chicas. Es finito. La cartulina es fuerte. Y esto lo he cogido. Es que estaba buscando por Baracaldo cartulina. Y este donde le he cogido. Este. Ah, vale, donde Jaime. Este donde Jaime. Por esta cartulina se he cogido dos. Pues cuando vaya, si hay, cogeré esa. Donde. En otro bazar. Que lo que yo quería. Iba buscando eran el blog este, que es de cartulina, que te viene en 25 hojas, que son 10 blancas y las 15 de color, porque yo iba con mi idea era de buscar cartulinas verdes para hacer cosas de Navidad y solo había uno. Y mirad, viene este verde clarito, este rosita clarito, este rojo, este azul marino, este amarillo, este azul clarito, naranja, marrón, blanco. Blanco vienen 15. Vienen 15 blancas. Este otro azul. Otro azul más oscuro. Ve, aquí no me hubiera valido. Así. Un verde más claro. Un verde. Yo solo me viene uno. Y parece muy blandito. Este marrón. Y este negro. Y solo había uno. Y este es. Lo he encontrado en el centro, en el ayuntamiento. Solo si cartulinas así en paquete no he encontrado. Tenían que ser sueltas. Digo, para lo que yo quiero, me viene mejor paquete. Aquí. Y luego he encontrado. Así suelto, más finas, te vienen 10. Y son de 180 gramos. También. Y vamos a ver, serán los mismos colores. Si vienen 10, quitando los. A ver, no, pues nosotros serán más colores. A ver. Nos viene este verdito, clarito. No me vale. Este rosita, entre un rosa carne,
este rojo, azul, amarillo, otro azul clarito, naranja, no. Pues verde que yo quería, no he encontrado. El verde oscuro para hacer las cosas para Navidad no he encontrado. Mira más que me viene en el grandote uno. Y he encontrado por casa trozos, pero no me va a llegar. Perdona por el ruido, chicas. A ver. Y hemos puesto más. Y hemos comprado para un troquel, a uno de los troqueles, goma Eva gorda, que viene. Vamos a sacarlo, a ver. Así, mientras mañana, el lunes cuando pueda salir, miro, viene amarillo, verde, aunque no sea el verde que quiero, pero como no se va a ver mucho, rojo, azul y rosita para troquelar. Unos troqueles de AliExpress. Y de este aquí he cogido dos. Luego, he cogido otros dos, otros colores en el que viene. En el que nos viene marrón más oscurito, que este sí que me valen. Y como huele, ay, este amarillo, ay, negro y blanquito. Para empezar, después de estar parada casi más de un mes, tengo para ir haciendo. Tengo para ir haciendo cositas para Navidad para mandar a las chicas. Vamos a perdonar por el ruido, porque como no lo guardé con las bolsas, aquí esto va fatal. Pues ay, que me huele, sobre todo la última huele fatal. Esto han sido todas mis compritas después de que me han tenido encerradita. Si os ha gustado el vídeo, dar dedito arriba, compartir, suscribir, y así me ayudáis a crecer. Y cuando tenga las cosas, si no pasa nada, os lo enseño. Las cositas de AliExpress, no sé, os lo enseñaré ya con las cosas ya hechas, porque son tres que me han llegado y tienen que llegar otros. Seis cositas, no sé. Ya veré cómo ando. Y si eso lo grabo o los enseño de las creaciones. Muchas gracias por estar ahí. A los nuevos suscriptores, darles las gracias. Hasta la próxima, chicas. Agur.